Señor, abre mis labios.
desampare, Señor. Para que te fijes en él, que los
Oíd, sedientos todos, acudid por agua también los que no tenéis dinero. Venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El bienaventurado Bernardo, puro espíritu en la eternidad, por el resplandor del verbo eterno y unido a su sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. El sol que nace de lo alto.
Dios nos otorgue el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle pues diciendo, por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Aumenta, Señor, nuestra fe, para que esta alabanza, Dios nuestro, que hiciste que el abad San Bernardo, encendido en el seno de tu casa, no solo ardiera en tu amor, sino que resplandeciera en tu iglesia para iluminarla, concédenos por su intercesión que, animados de este mismo Espíritu, vivamos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestra miseria. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz.
por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac, corazón de nuestra patria México y de este continente de la esperanza que es toda América. Como todos los días a esta hora, el Venerable Cabildo, junto con los padres capellanes, los padres estudiantes aquí en el santuario, nos reunimos para ofrecer a Dios el santo sacrificio por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y de manera especial pedimos por la familia Aguirre Vargas y por el eterno descanso de Concepción Vargas y José Luis Aguirre. También queremos en esta Eucaristía encomendar a todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos y que han invocado a Santa María de Guadalupe como su protectora. Ella se lo dijo a nuestro hermano San Juan Diego: no soy yo tu salud, ¿qué más necesitas? Que llegue ese gran don de salud a tantos hermanos y hermanas nuestras que en sus casas, en hospitales, en asilos, han invocado a Nuestra Señora. Hermanos, ingresemos en el misterio santo, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que encendiste al abad San Bernardo con el celo por tu casa e hiciste de él una lámpara que brillara y ardía en tu iglesia, concédenos por su intercesión que, animados por este mismo espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro de los jueces. En aquellos días vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina de Ofra, que pertenecía a Joás, de la familia de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Le contestó Gedeón: perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias?
¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablan nuestros padres cuando nos decían, el Señor nos sacó de Egipto? Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas. Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo, usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Le respondió Gedeón, perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés, y yo el más pequeño de la casa de mi padre. El Señor le respondió, yo estaré contigo, y tú derrotarás a todos los madianitas como si fueras un solo hombre. Gedeón le dijo, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente. Él respondió, aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito y con una medida de harina hizo unos panes sin levadura. Puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla. Lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esa roca y derrama encima el caldo. Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes, y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó, ¡ay, Dios mío! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, que la paz sea contigo. No temas, no morirás. Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó la paz del Señor. Palabra de Dios. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor.
Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primero. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, cuánta riqueza hay en la palabra de Dios siempre. Y de manera especial en este día, la palabra de Dios nos ayuda a retomar fuerzas y seguir adelante. En la primera lectura hemos escuchado cómo uno de los caudillos, de los líderes del incipiente pueblo de Dios que había llegado a la conquista de la tierra prometida, Gedeón, reconoce sus limitaciones. Señor, ¿cómo va a suceder esto que me pides? La respuesta que Dios le envía a través del ángel es: usa tus fuerzas,
Confía en mí que estaré a tu lado. Y esa realidad se convirtió en un signo visible de alianza, de sellar Dios a través de esa ofrenda colocada en la roca que ardió. Sí se puede. En el Santo Evangelio vuelve a surgir con mayor fuerza esa palabra. Qué difícil es para alguien que se cree tan ególatra, que todo lo tiene, que no escucha razones, que se cierra a los demás. Ese es el rico que dice Jesús. No puede entender. Le es muy difícil entrar en el reino de Dios. Al grado de que Jesús lo coloca como una broma. Sería más fácil que un camello entrara por ese agujerito de una aguja. Jesús lleva esto al extremo para colocar la frase importantísima. Pero para Dios no hay imposible. Todo es posible para Él. Y vendría nuestra primera reacción ante esta propuesta de Cristo el Señor. ¿Verdaderamente acepto esto? ¿Acepto mis limitantes, mi fragilidad, las realidades que rodean mi vida y que me encierran, al grado de que cuando alguien llega y me trastoca mi plan o mis decisiones, me pongo a gritar, lo rechazo, lo humillo, lo quito de mi presencia? ¿No es acaso lo que hacemos nosotros? Y Jesús insiste. Tú eres así. Nosotros somos así. Yo actúo así. Pero para Dios no hay imposible de que un cambio profundo pueda realizarse en esa manera de ser. Nos abrimos a esta realidad, que es lo mismo que Jesús le dice a ese joven que lo confronta y le dice: he guardado todos los mandamientos, te falta algo, dice Jesús. La misma respuesta que Jesús le da a Pedro en el Evangelio de hoy: Simón, Simón, tanto dices que ya diste, lo único que esperas es recompensas. Las tendrás, pero antes que eso hay mucho que hacer. Y no es por lo que recibirás, sino por la manera en la cual te dejarás transformar para que verdaderamente empieces a ser alguien, a ser prójimo, a ser hermano o hermana de quien tienes delante y puedas ayudar. Y ahí está la transformación tan grande que Dios nos pide. Y si esto, hermanos, lo aplicamos a nuestras vidas, a veces no nos gusta. Porque tenemos que salir de nuestra manera que pensamos, que vemos la vida,
que proyectamos, que tenemos nuestras cosas, y dejar que Dios actúe en la profundidad de nuestro ser. Hay muchas cosas imposibles para nosotros en la vida. La primera y más importante, obtener la vida eterna nomás nosotros solitos. Hagamos, recemos, nos paremos de cabeza, leamos mucho la Escritura, la Sagrada Escritura, vayamos a muchos cursos, aprendamos muchas cosas. Nada pasa. Es Dios quien la entrega. Así como hay muchas cosas imposibles en nuestra vida, como es gobernar nuestra fragilidad. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? Cuando tenemos una grave preocupación, cuando estamos sumergidos en la profundidad de la depresión, pareciera que nuestro mundo se ha acabado. Y esta realidad, hermanos, es la que se vive en la cultura actual. Y no nada más al nivel personal o familiar, sino al nivel social y político. Todo está mal, nada sirve. Cuidado. ¿No tiene remedio? Sí hay remedio. Y es lo que Jesús propone a Pedro, a sus discípulos, a ese joven rico que se acerca a preguntarle: deja que tu Padre Dios haga posible aquello que es imposible para ti. Que respetes a tu prójimo. Que lo perdones. Que seas justo y verdadero. Que sea servicio para aquel que lo necesita. Son palabras fuertes y profundas. Y permítanme concluir esta reflexión con estas propuestas de Jesús en base a una canción que muchos jóvenes y niños en la actualidad cantan y bailan. Se llama Color Esperanza y la canta Diego Torres. Se la cantó a Juan Pablo II en una de sus visitas a América. Y esta canción resume lo que Jesús y Dios nos proponen en esta palabra hoy. Inicia diciendo: sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y caminar girando siempre en el mismo lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire y depende de ti. Quitarte los miedos, sacarlos afuera, pintarte la cara color esperanza. Atrévete a tentar el futuro con el corazón. Deja, y así será, que la vida cambia y cambiará, y sentirás que el alma vuela. Y la frase más importante en esa canción: sé que lo imposible
se puede lograr. Digámosle sí a Cristo. Sí, Señor. Digámosle sí a Dios. Digámoselo de manera muy especial a María Santísima de Guadalupe, Madre y Maestra nuestra, constructora y custodia de esta patria y de este continente, ayúdanos a vivir en esperanza, a creer que lo imposible, teniendo a Dios con nosotros, se puede lograr. Oremos, hermanos y hermanas, unos por otros al Señor y respondemos a cada petición diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los cristianos que manifiesten su fe con la propia conducta, oremos. Padre, escúchanos. Por los paganos que no conocen a Dios, que sean iluminados con la luz del Evangelio, oremos. Padre, escúchanos. Por los despreciados y torturados, que se vean libres de su sufrimiento, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, que vivamos siempre en la gracia de Dios, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor eligiere los trabajos de este día y nuestras tareas nos aporten consuelo y alegría, oremos. Padre, escúchanos. En acción de gracias a la Santísima Virgen por la familia Aguirre Vargas. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos también por el eterno descanso de María Concepción Vargas Real y José Luis Aguirre González. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios, por la intercesión de San Bernardo, conserve y aumente la vitalidad y el fervor de los monjes y monjas de la familia cisterciense y aleje de ellos la tibieza y la mediocridad. Oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos por quienes te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor. Oh.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos, las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacramento de unidad y de paz, al conmemorar a San Bernardo Abad, que brilló por su palabra y sus obras y promovió con firmeza la concordia y el orden en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Bernardo Abad, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes por la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Alabado
Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Bernardo y San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Pecado del mundo. Ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Que esta comunión que hemos recibido, Señor, con la celebración de San Bernardo, produzca su fruto en nosotros, para que, movidos por su ejemplo e instruidos por sus enseñanzas, nos encienda el amor a tu Verbo encarnado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, María y los santos.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz.